Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Yo soy Sigalis y bienvenidos otra vez a mi canal. Si eres nuevo, no olvides suscribirte dando clic al botón rojo que está aquí abajito y a la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo. En el video de hoy vamos a ver algunas experiencias paranormales que me han estado mandando. Estoy muy atrasada, entonces me estoy poniendo al corriente y hoy tenemos historias muy interesantes. Creo que les van a gustar mucho, así que vamos a empezar. El primer video me lo mandó Zaira Rodri. Es de la cuenta de TikTok @begu14. Lo subió el 7 de abril y dice: me ha pasado algo un poco paranormal. ¿Alguien sabe qué puede significar? A ver, me acaba de pasar algo muy surrealista. Necesito una explicación, por favor. Resulta que he salido a fumar a la calle, a un patio que tenemos, que da al otro lado de la puerta de lo que es la calle. Y bueno, estaba fumando un cigarro y estaba así mirando al paisaje y me he encontrado encima de un arbusto este collar que me le quité el día 8 de marzo, que fue el día que empecé a trabajar, porque en mi trabajo no puedo llevarlo, no nos dejan llevar colgantes ni anillos ni nada. Y me lo he encontrado ahí colgado en un arbusto. Yo aquí no es, o sea, no he estado ahí en mi puta vida, en ese arbusto, ni por al lado, ni nada. Además, que es que me lo quité y lo dejé donde tengo todos los pendientes y eso. Que es que yo ahí no he estado, ni lo he vuelto a coger siquiera. ¿Alguien me puede explicar por qué coño estaba yo ahí? Estoy flipando. David, a lo mejor se lo ha encontrado alguien por la calle y lo ha dejado ahí. No, porque yo me lo quité el día 8 y lo dejé en el baño. Ay, que no se lo ha encontrado nadie. Recuerdo perfectamente quitármelo y dejarlo ahí. Y no lo he vuelto a coger. O sea, es que no. Además, que es que por aquí no pasa nadie. Porque este patio es nuestro. O sea, que no. Además, que si lo encuentra alguien, no lo deja encima de un arbusto. Hay aquí una mesa, lo dejaría encima de la mesa. Estoy flipando. Voy a hacer un vídeo de cómo me lo he encontrado. Mira. Yo estaba aquí, ¿vale? Hay una mesa en la que podían haberlo dejado en el caso que se hayan encontrado, cosa que no descarto completamente. Y yo estaba aquí así, y no sé por qué, he mirado para acá, y ahí estaba. Hola. Y bueno, mi paranoia es la siguiente. Yo hace unos días he estado 4 días seguidos soñándome con mi abuela, que mi abuela falleció hace unos años, y yo jamás me he soñado con ella desde que ella se murió. Y llevo 4 días soñándome con ella sin parar. Pero, o sea, imagínate, me duermo, sueño con ella, me despierto, porque me despierto asustada de que como que la veo, vuelvo a cerrar los ojos y otra vez otro sueño, y así todo el rato, ¿vale? 4 días seguidos. Y yo súper en paranoia. Como si... A ver, yo es que soy muy de esas cosas, muy paranoica. Como si me quisiera decir algo. Y el caso es que yo ayer, en el TikTok, no sé, alguna chica estaba contando algo que le había pasado y la comentó una chica que es medium o algo así. Y entonces, pues, yo la pregunté a esta chica que es medium que lo que me estaba pasando. Le dije que me estaba soñando con mi abuela, que si eso significaba algo, tal, no sé cuánto, no sé qué. Y me dijo la chica ayer, busca como si, como una señal, o si te ha dejado alguna señal, como que te quiera decir algo. Y yo dije, ¿esta tía qué dice? Pues fíjate hoy lo que me ha pasado. ¿Tiene algo que ver? ¿No tiene algo que ver? No sé. Por favor, que alguien me ayude. O sea, te lo prometo. Yo ahí no he estado con eso. O sea, es que no he estado con eso ahí. No he estado. Ok, yo no creo que sea algo un poco paranormal. Yo creo que sí es definitivamente algo paranormal. Al principio pensé que podría ser un tema como de chaneques. Aquí en México les decimos chaneques, que son básicamente duendes. En España no sé cómo les digan, creo que les dicen duendecillos, no estoy segura, igual díganme en los comentarios. Por alguna razón me suena mucho duendecillos. Pero cuando ya mencionó el tema de su abuela, como que ya todo tenía mucho más sentido para mí. Sé que mucha gente puede decir, no, pues se le cayó el collar ahí, no se acuerda, pero cuando estás en esas situaciones, tú sabes, o sea, ella sabe perfectamente que se tuvo que quitar el collar el día que empezó este nuevo trabajo, que fue el 8 de marzo, sabe perfectamente la fecha, sabe exactamente dónde lo dejó, porque fue todo como muy específico. Y después menciona esto de los sueños de su abuela, que creo que yo he platicado esto con ustedes. Es que no estoy segura porque cuando falleció mi abuela, como que no quería hablar en mi canal ni en redes sociales mucho del tema, porque
es algo como muy personal. Entonces poco a poco he ido hablando un poquito más de esto. Cuando ella falleció, yo soñaba muchísimo con ella, pero eran cosas horribles, hasta que un día fue un sueño bonito, el único sueño bonito que tuve después de su muerte con ella, y yo lo sentí como una despedida, y literalmente después de ese sueño no he vuelto a soñar con ella. Entonces no sé, fue como muy mágico para mí, no sé cómo explicarlo, pero definitivamente creo que fue como una forma de ella venir a despedirse de mí. No sé si alguna vez lo conté también, pero ella antes de morir siempre nos decía a mi mamá, a mi familia y a mí, que cuando ella muriera iba a tocar 3 veces a la puerta, y si abríamos y no había nadie, era ella. Entonces como que a mi abuela le gustaban mucho estas cosas. Me acuerdo que se clavaba mucho viendo mis videos y así. Entonces no sé, siento que a lo mejor en el momento no encontró otra forma de acercarse a mí, lo hizo de esta manera a través de mis sueños, y fue una despedida muy bonita y muy especial. Entonces no sé, yo creo que pues sí fue ella que vino a despedirse de mí. Y bueno, en el caso de la experiencia que acabamos de escuchar, cuando ella empezó a notar estos sueños constantes con su abuela, que le pareció algo extraño, justamente creo que menciona que el día anterior una medium le dice que busque algún tipo de señal, y al otro día pasa esto del collar, que no sé, pero yo lo tomaría como una señal. No sé qué signifique, pero no creo que aquí se detenga. Yo creo que es como el primer paso. A lo mejor su abuela quiere comunicarse por alguna razón, quiere algo, quiere un acercamiento con ella. No lo sé, obviamente son suposiciones, pero yo creo que por ahí va la cosa. Igual cuéntenme ustedes qué opinan, los voy a estar leyendo en los comentarios. La siguiente historia me la mandó a Yelen Rocío. Es de la cuenta de TikTok @f.erk. La subió el 5 de enero y dice: hago una limpieza por si acaso, mi Alexa me penó anoche. No hombre, yo me muero. Tuve que desconectar mi Alexa. Yo ya había escuchado historias, incluso aquí en TikTok hay como recopilación del tema, pero nunca me había pasado. En Chile siempre me funcionó sin ningún problema, ningún atado, pero cuando la conecto acá en España, de partida no me funcionaba Spotify. Entonces básicamente está siendo como mi alarma por mientras, hasta que finalmente me deje poner el Spotify, porque me sale que tengo que usar Amazon Music. La primera vez que me pasó que se puso a hablar sola fue como que le respondió a alguien, y yo dije: ya filo, no importa, no voy a caer en eso. Pero anoche estábamos con 2 de mis roomies en el living, y la Alexa le responde varias veces a alguien, y nosotros quedamos así, plop, y se pone a reproducir un video. Y nosotros escuchando todo, como acercándonos, pero literal cagados de miedo por lo que estaba pasando con la Alexa. ¿Alguien sabe qué mierda pasa con eso? ¿Específicamente ella? ¿Alguien acá? ¿Tengo que hacer una limpieza? ¿O qué? ¿O de repente detecta cualquier sonido y funciona y no me tengo que pasar rollos? Ok, yo honestamente creo que es como toda una teoría conspirativa ese tema de Alexa, pero al mismo tiempo es que es muy extraño, porque sí hace cosas muy raras. A mí nunca me ha pasado algo muy extremo, nunca me ha dicho algo que realmente me muera de miedo, pero sí de repente hace cosas que me asustan. ¿Se acuerdan estos videos donde yo me asustaba horrible? Eso estaba programado, era como un recordatorio que decía: a leer y a dormir, pero ya. Eso lo puse yo, puse ese texto para que ella me lo dijera de esa forma, para dormirme temprano. Nunca me funcionó porque, como vieron, yo apenas estaba grabando mis videos a esas horas, y lo único que hacía era meterme tremendos sustos, así que lo quité. Si de repente hace como una vocecita rara, no sé, me asusta. Yo nada más la uso como alarma, recordatorios, y uso lo de la pregunta del día, que si no lo han probado, la verdad a mí me encanta, es como muy de cultura general y es algo que me gusta mucho. Pero he visto que a mucha gente le pasan cosas horribles. No sé si es porque yo no interactúo tanto con ella, y sé que hay mucha gente que sí la usa para muchas cosas, pero esto de que de repente de la nada se ponga a contestar como a alguien, o que te reproduzca un video random, o sea, no sé. Al menos ella estaba acompañada, yo nunca hay nadie aquí en mi cuarto, literalmente nunca, siempre estoy yo sola aquí con ella, y me da mucha cosa cuando de repente hace cosas raras. Es un tema, Alexa, la verdad. Pero no sé, si han tenido experiencias extrañas con ella, díganme en los comentarios. Y también cuéntenme ustedes qué opinan. ¿Creen que es como una teoría conspirativa, o realmente hay algo más allá
con este maldito aparato, los voy a estar leyendo en los comentarios. La siguiente historia me la mandó Harry-Elisa. Es de la cuenta de TikTok, @SheilaHope. La subió el 4 de abril y dice: story time de cuando vi dos seres extraterrestres. Pero como este video está contestando un comentario, primero vamos a ver el contexto. Y es que el 28 de marzo, SheilaHope subió otro TikTok donde solamente es como una imagen de ella y puso el siguiente texto: no lo hablo con nadie porque nadie me creería y me llamarían loca, pero yo no he podido superar haber literalmente despertado de un sueño y al momento de abrir los ojos ver a dos aliens parados como estatuas frente a mí. No movían sus bocas, pero de alguna manera hablaban y yo solo los escuchaba en mi mente. Es de lo más aterrador que me ha pasado. Entonces, naturalmente, alguien le preguntó: ¿pero qué te dijeron? Urge chismecito intergaláctico. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Ok, quiero iniciar este video recalcándoles que no estoy convenciendo a absolutamente nadie de creer lo que estoy a punto de decir. Es solo mi experiencia y pues ustedes deciden creerme, no creerme, juzgarme loca. Pero bueno, esta es una story time de la vez en que creí ver o vi dos seres extraterrestres. Bueno, para ponerlos un poco en contexto, yo soy una persona que tiene sueños todas las noches y recuerda todos sus sueños. O sea, puedo recordar los sueños que tuve cuando estaba chiquitita, los sueños que tuve hace un mes, el sueño que tuve ayer. Y bueno, esa vez, que fue el 23 de marzo del 2023, recuerdo que yo estaba soñando con una persona que como que su piel cambiaba. No sé si me explico. ¿Como reptiliano? Sus ojos cambiaban y su piel también se hacía como la de un cocodrilo, como un reptiliano. Bueno, no sé si les ha pasado que a veces ustedes se dan cuenta de cuando están soñando. Y cuando se dan cuenta, pues despiertan. Esa vez así pasó. Yo me di cuenta que era un sueño y desperté. Al momento de despertarme, pues yo tenía una cobija cubriéndome toda la cabeza. Porque, bueno, soy una persona súper, súper, súper miedosa y no puedo dormir si no hay algo con luz. Y esa vez recuerdo haber estado en un cuarto que era de madera. No tenía ventanas, no tenía un foco que iluminara. Lo único que hacía luz ahí era cuando prendíamos la televisión o cuando prendíamos unas luces, como una tira de luz que estaba alrededor del cuarto. Recuerdo que esa noche las había prendido y estaban en color rojo, porque se podían cambiar de varios colores. Bueno, en fin, estaban en color rojo y yo me cubro siempre al dormir porque me duele la cabeza cuando hay luz, pero no puedo estar sin luz porque me da miedo. Bueno, recuerdo haberme despertado y haberme quitado la cobija. Entonces, al momento que yo me quito la cobija, los veo. Y lo primero que pasa es que me congelo, me paralizo, no sé, no podía moverme. Es como cuando te da el parálisis del sueño. Vi varios comentarios en el video que está anclado en este comentario que decían que era una parálisis del sueño y que era una alucinación. Uh-huh. Usted escuche lo que voy a decir y espero que tenga la mente abierta a todo lo que estoy contando. Y ya, pues usted decide creerme o no. Los vi y lo primero que yo dije fue: wow. O sea, wow, sí existen. Pero luego de haber dicho eso, dije: ¿qué pedo? O sea, se me puso la piel chinita, no sé, me dio mucho miedo. Estuve buscando más o menos aliens y sí son, bueno, los que yo vi son como los pintan y el más parecido fue este. Entonces, imagínense despertar y lo primero que ves son dos monos exactamente este, hasta miedo me da. Y de uno de ellos salía de su cabeza, porque tienen unas cabezas enormes, salían unas, como unas bolas, unas ondas de humo, no sé, salían y se hacían más grandes, más grandes, más grandes, y una tras de otra, y conectaban con mi frente, con mi cabeza, no sé. Entonces, a partir de que estas ondas conectaron con mi cabeza, pude entender lo que decían. Recuerdo que solamente uno de ellos habló y me decía que no tuviera miedo, que no me iban a hacer daño, que estaban contando los latidos de mi corazón y que querían ayudarme.
algo así. Yo estaba acostada, obviamente, y ellos estaban parados. Eran unos seres enormes, o sea, estás hablando de unos hombres altos, delgados, y estaban sobre mis pies, obviamente, y bueno, enormes. Entonces yo lo que hago es mirar hacia arriba, no quería ni verlos. Yo miraba hacia arriba, miraba hacia el techo. Recuerdo que yo solamente rezaba el Padre Nuestro. Y como yo estaba mirando hacia arriba, no quería ni verlos, uno de ellos se me acercó. Entonces pude ver que no caminaba tal cual como una persona da pasos. No caminaba, era como, no sé si han visto en las tiendas que hay como que escaleras electrónicas. Bueno, como si fuera un piso electrónico, o sea, como, no sé. Entonces se acercó a mí y hizo exactamente lo que está haciendo este ovni aquí. Hizo esto, se asomó y yo lo vi. Me dijo, no, o sea, en mi cabeza sonaba, es que no movían su boca, no sé cómo explicarlo. No movían su boca, pero yo podía entenderlos. Y me decía, pues, que no me estaba haciendo daño, que únicamente estaba contando los latidos de mi corazón. Y que me quería ayudar, bueno, eso. Y yo le decía que por favor, por favor, por favor se fueran, porque yo estaba ahí solita con mi niño y no quería que le hicieran nada. Yo recuerdo que hacía hasta lo posible por moverme y agarrar a mi bebé. Y nada, pues no me podía mover. Ellos seguían ahí, no les miento, ellos duraron como 5 minutos. No fue algo rápido, no fue como de que les pedí que se fueran y al segundo se fue, no. Recuerdo que yo tenía un grito atorado aquí en mi garganta. Y pues yo les supliqué que por favor se fueran, que no era la indicada para ninguno de esos experimentos. O sea que, o sea, sí, no sé, me pasaron 1000 cosas por la cabeza. Y estoy segura que esas 1000 cosas ellos la entendieron. Porque, o sea, no fue como que yo hablé, no, todo lo dije en mi cabeza. Pero bueno, nada, fue eso. Fue algo completamente aterrador. No me ha vuelto a pasar. Y yo creo que a lo mejor ahorita ya estoy un poco más preparada por si me vuelve a pasar, que ojalá. Sí es aterrador, sí. Es lo más feo que me ha pasado, yo creo. Pero bueno, recuerdo haberles dicho 1000 veces que se fueran y en una de esas, pues, se fueron. Recuerdo que fue como un flash. Como todo se puso blanco y yo lo que hago es que grito. O sea, tenía un grito atorado en mi garganta y yo lo que hago es ¡ah! O sea, grité. Estaba dormida y grité. No sé. Entonces se despierta mi bebé llorando. Y yo también, o sea, lloré del miedo, estaba temblando ya cuando me desperté. Recuerdo, eran como las 4 o 3 de la mañana. Y obviamente pues estaba nada más las luces en rojo. Ah, y recuerdo haber visto a esos seres, no puedo decir de si color plateado o si color, no sé, porque yo siento que la luz roja del cuarto se reflejó en su piel o no sé, porque yo los veía como rojos o cafecitos, no sé. Entonces no puedo decirle si son plateados o no sé, porque bueno, yo los vi rojos. Ya cuando decidí levantarme de la cama, me levanté muy temblorosa y comencé a vomitar. Yo creo que se me subió la presión o no sé, comencé a vomitar, tenía muchas náuseas, me dolía la cabeza como no se imaginan, un dolor horrible y caminaba así como de un lado para otro, como borracho. Y bueno, esta historia, nada más la sabe mi familia, nada más se lo he contado a mis hermanos, a mi papá. Mi papá y mi hermano mayor son los que más o menos entienden esto. No se lo había contado a nadie porque pues no quería que me criticaran, pero bueno, eso es todo. Espero la hayan entendido. Ok, les voy a decir la verdad. Yo sí creo que haya sido una parálisis de sueño. Y con esto no quiero decir que sea falso lo que está contando o que realmente no lo vivió. Ya saben que yo soy creyente de que las parálisis de sueño están conectadas con el mundo paranormal. Pero algunas cosas que fue contando me indicaron que probablemente era una parálisis de sueño. Como por ejemplo, obviamente, lo de que no se podía mover, no podía hablar, no podía hacer nada. También lo del grito ahogado, que cuando ya se pudo mover fue lo primero que le salió. Lo que me pareció un poco extraño
extraño que no encaja tanto con la teoría de que haya sido una parálisis de sueño fue que primero sí se pudo mover, porque al despertar lo primero que hizo fue quitarse la sábana de la cabeza. Entonces ahí sí se pudo mover y después se quedó paralizada. Eso no sé, me pareció un poco extraño. A lo mejor ella tiene la idea de que sí se quitó la sábana, pero también fue parte como de un sueño, no lo sé. También me pareció muy curioso porque creo que todas las historias de parálisis de sueño que he leído, escuchado, visto, etcétera, y experimentado, todas han sido como de demonios, fantasmas, cosas así, nunca de aliens. Entonces eso me pareció muy interesante y diferente. Igual si alguien ha tenido experiencias así, déjenlas en los comentarios. Y al mismo tiempo, como les digo, yo creo que las parálisis del sueño tienen algo de realidad, y pensando en eso como que me recuerda un poco a la película de El Cuarto Contacto. No sé si la han visto, si no la han visto, véanla, es buenísima. Ya tiene algunos años que salió, entonces en la actualidad no sé si la sentiría igual de impactante como en ese tiempo, pero bueno, de todas formas es muy interesante. Y esta película trata de una psicóloga que descubre en sus pacientes como evidencia de posibles secuestros extraterrestres, y supuestamente, obviamente no lo sé, pero supuestamente está basado en hechos reales. Entonces no sé, tal vez podría haber sido algo así, igual y no necesariamente un secuestro, pero sí, como ella dice, algún tipo de experimento, algo relacionado con los latidos de su corazón que ella menciona. Sea como sea, suena escalofriante. Yo me acuerdo, después de ver esa película, no podía dormir, me estaba muriendo de miedo, sentía... No sé si les pasa que sientes que por haber visto la película, o sea, por ejemplo, en este caso, por haber visto la película, los extraterrestres saben que yo ya vi la película, y como ahora yo sé su secreto, van a venir por mí. Es... puede ser un poco estúpido a lo mejor, pero así me sentía, y así me pasa algunas veces con otras películas, por ejemplo algún demonio, no sé. La siguiente historia también me la mandó a Yelen Rocío, es muy cortita, pero bueno, vamos a verla. Esta historia es de la cuenta de TikTok @familiaferrovlogs. La subieron el 27 de octubre del 2023 y dice: Roma vio a un fantasma. Todavía no es 31 de octubre y acá ya están pasando cosas. Fue tremendo, la preparo a Roma para ir al cole. Nos subimos al ascensor, como todos los santos días. Roma le encanta apretar los botones del ascensor, así que yo entro, me agarro el celu, le da vuelta a Roma, estábamos enfrentadas. Yo me quedo, hay algo como que me frenó. Yo generalmente cuando entro al ascensor voy hasta el espejo, me miro. Acá me quedé al lado de la puerta del ascensor, ¿no? Acá estaba vacío y enfrente estaba Roma. Se da vuelta y mira al lado mío, ¿viste? Y me dice: mamá, me da vergüenza el señor ese que está ahí. Y mire, digo... Bueno, el tema de los niños, ya lo saben, a mí me parece... impresionante, me da mucho miedo que ellos tengan como esta sensibilidad y puedan ver cosas que nosotros no, o al menos eso es lo que se dice, y hagan este tipo de comentarios tan inocentes que a nosotros como adultos nos impacten tanto y de una manera tan horrible. No sé, tal vez no haya sido nada. Tal vez sí, no sé, a mí me da mucho miedo. Y la última historia que vamos a ver hoy me la han mandado muchísimos de ustedes, pero estuve buscando al creador original y lo encontré. Esa historia es de la cuenta de Facebook, El Diario de Mamá. Lo subió el 15 de septiembre del 2023 y dice: historias anónimas. Conviví 3 días con mi hermana sin saber que ella ya no estaba en este mundo. Conviví con mi hermana 3 días sin saber que mi hermana ya no estaba en este mundo. Ustedes dirán, ¿pero cómo así? Resulta que yo me había independizado de mis papás. Mi hermana era mi mejor amiga, el amor de mi vida, por decirlo así, y mi hermana se quiso venir a vivir conmigo. Ya mi hermana había terminado sus estudios. Mi hermana se tomó ese año como sabático para ingresar a la universidad. En ese año sabático ella salía con sus amigos, con su novio. Mi hermana se comunica conmigo ese viernes temprano y me dice: hermana, me voy de campamento de paseo con mis amigos y mi novio. Yo le dije: bueno, está bien, cuídate. Ella me dice en qué lugar van a estar. Entonces ella me dice: te aviso que para donde yo voy no hay señal, nos vamos a desconectar, entonces para que estés tranquila, sabes con quién voy a estar. Yo le dije: perfecto. Resulta que ese viernes en la noche yo llego a mi casa y yo escucho ruidos en la habitación de ella. Yo dije: esta china no se fue al fin de paseo. Yo voy, me baño, me cambio, bajo con mi pijama, llego a la sala y yo la veo allá sentada en el comedor. Y yo la miré y le dije: hola, mi amor, al fin no te fuiste con ellos. Ella me dijo: no. Ella me contestó, me dijo: no,
Yo le dije, ah, bueno, mi amor, ¿ya comiste? Me dijo, sí. Yo me volteé a hacer los huevos que me estaba haciendo de mi comida y cuando volteé a mirar, ella ya no estaba en el comedor. Yo dije, tal vez ya se fue a dormir, mínimo peleó con el novio. Porque mi hermana estaba muy, o sea, fue cortante. Entonces yo dije, mínimo peleó con el novio y está en sus días, la voy a dejar quieta. Me hice mi comida y fui, me acosté a dormir. Al otro día en la mañana yo me levanté, yo paso por la habitación de ella porque siempre lo hacía, yo siempre antes de irme a mi trabajo pasaba por el cuarto de ella y la miraba. Yo paso por la habitación de ella, me quedo mirándola y yo vi a mi hermana ahí acostada. Yo vi el bulto en la cama. Yo me fui, le dejé hasta una nota donde le decía que yo le había dejado un banano picado, que se preparara unos quelitos y que ya estaba el banano listo en la nevera. Yo llegué en la noche del trabajo, yo no la llamé en todo el día, yo ese día me ocupé muchísimo, eso ya fue el día sábado, yo me ocupé bastante, no la llamé. Yo en mi trabajo el día sábado trabajaba solamente hasta las 2 de la tarde, entonces estaba bastante movida. Yo no la llamé ese día, me fui a visitar a mis papás porque mi mamita estaba malita, hablé con mi mamá la preguntó, le dije, mami, está en la casa, está como peleando con el novio, está de un ambiente feíto. Mi mamá me dijo, bueno, mi amor, si quiere puede venir en la noche a comer. Yo le dije, bueno, está bien. Llegué a la casa como a las 5 de la tarde, yo la escuché a ella en su habitación. Yo volví y la escuché a ella ya. Créanme que yo lo que les estoy diciendo, mire, yo me pongo porque yo digo, ¿cómo pudo pasar eso? Yo la escucho allá en su habitación y yo le digo a ella, hola, princesa, ya llegué. Y ella me dice, hola, hermana. Yo le dije, princesa, ¿estás peleando con tu novio? Y ella me dice, no. O sea, es que ella me contestaba. Créame, yo le digo que si vamos a comer esta noche donde mi mamá, ella ya no me respondió más. Yo dije, esa china está como rara. Yo llamé a mi mamá, le dije, mami, la verdad, mi hermana está como rara, está como, mejor no vamos a ir a comer, no la voy a presionar. Yo ya le pregunté si está peleando con el novio, me dijo que no, pero se la pasa en su habitación y no sale. Usted sabe que ella es así porque mi hermana era así. Mi hermana cuando tenía un problema, ella se encerraba en su cuarto. Entonces mi mamá me dijo, bueno, mi amor, déjela ya quieta. Yo me pedí una comida, una hamburguesa, yo me la pedí, yo me senté a comerme mi hamburguesa. Yo le pregunté a ella, ¿te pido algo de comida? Y ella me contestó, no. O sea, es que es algo que yo no lo puedo creer. Yo entonces me pedí mi hamburguesa, me la comí, fui y me acosté. Cuando yo iba hacia mi cuarto, yo paso por el cuarto de ella, pero ella tenía la habitación, estaba la puerta cerrada. O sea, como yo la había visto en la mañana, entreabierta y entrecerrada, pero pues ella no estaba en la cama. Y yo le dije, señorita, necesito que mañana sí o sí usted se me ponga las pilas porque vamos a ir a visitar a mis papás. Yo no sé usted qué tenga, yo no sé esa pataleta, ese show que usted me está haciendo, pero yo no tengo la culpa si usted está peleando con su novio. Mañana vamos a ir a ver a mis papás. Hoy dejamos a mi mamá con la comida porque estoy respetando, no sé usted qué tenga, pero nosotros no tenemos la culpa de las peleas suyas. Así que si se le estallaron los sparkies, conmigo no es. Y me fui para mi habitación y me acosté. Yo empecé a sentir un frío, pero un frío gigante. Cuando yo me levanto el domingo en la mañana, yo recibo una llamada del novio de ella. Cuando yo vi el celular que era el novio de ella, yo dije, están peleando, mínimo el muchacho quiere hablar conmigo. Yo renegué la llamada, me paré, pasé por la habitación y la vi sentada ella en la cama así. Ella estaba así, en la posición esta, en su cuarto. Y yo la miro y yo la miré y le dije, por ahí me está llamando su novio, pero ella no respondió. Pasé, bajé a la cocina, me tomé un vaso con agua, vuelvo y subo porque el celular estaba sonando, pero yo ya no miré para la habitación de ella. Le contesto, yo le dije, aló, hola. Yo le dije, mira, son las 6 de la mañana, ¿te parece que esto es hora de llamar? Me dijo, yo sé que no, pero es que yo la llamo para una noticia que no es muy buena. Yo le dije, me imagino que está peleando con mi hermana. Dijo, no. Yo le dije, es que mi hermana no me habla. Dijo, ¿cómo así? Yo le dije, mi hermana no me habla desde el viernes en la noche. ¿Está así? No, sí, no. Tiene que ser que están peleando ustedes dos. Me dijo, espere, cálmese. Yo creo que usted está viendo mal las cosas. Le dije, ¿cómo así? Dijo, sí, es que nosotros nos vinimos para acá el viernes. Temprano estuvimos acá en el paseo. Yo le dije, sí. Y dijo, usted sabe que acá en este lugar donde nosotros estamos no hay señal, no había nada. Yo le dije, sí. ¿Y qué pasa? Mi hermana se fue contigo, porque mi hermana llegó acá. Yo cuando llegué el viernes en la noche ya estaba acá, pelearon. Dijo, no, su hermana está acá. Yo le dije, mire, va a dejar las bobadas. No les niego que cuando él me dijo su hermana está acá, a mí se me erizó todo. Yo le dije, mire, usted va a dejar las bobadas. ¿Cuál que mi hermana está allá? Si mi hermana está acá. Dijo, no. Dijo, hasta ahorita la llamo porque hasta ahorita pudimos salir de esa finca. Hasta ahorita hay señal. Dijo, su hermana va delante mío en el camión en el que a ella la encontramos y la sacamos. Yo le dije, ¿cómo? Dijo, su hermana desde el viernes en este paseo, ella se desapareció acá en el río.
su hermana quedó bajo una piedra. Resulta que ese río donde ellos fueron, ese río tiene una piedra como en toda la mitad y la gente nada la piedra y se tira. Pero a la parte de atrás de la piedra, esa piedra tiene como un hueco, nadie se puede tirar hacia allá porque el río lo mete debajo de esa piedra. Tengo entendido que mi hermana saltó como hacia este lado, una corriente la llevó allá debajo y mi hermana quedó allá. Ellos esperaron a que fueran a levantar, a buscarla, los bomberos, a que fueran a ayudar. No tuvo la dignidad ese tipo de salir a avisarme, por eso yo lo denuncié, pero el tema es este. El punto ese se lo cuento después. Cuando él me dice, pasó esto y esto con su hermana, ella se tiró para el lado de la piedra equivocada y quedó allá y hasta ahorita salimos. Y yo le dije, ¿qué? Le dije, no, mi hermana está acá. O sea, yo empecé ya como una loca a gritar y salí corriendo hacia el cuarto de ella. ¿Se acuerdan que yo les dije que cuando pasé por la habitación de ella yo vi a mi hermana sentada en la cama? Cuando yo me asomo ahí, ahí había agua, un pichalito de agua. Yo me quedo mirando eso y yo, mi hermana como que tal vez no había tenido conciencia que ella había perdido la vida y estaba en esa casa. Cuando yo recibo la noticia, como que yo entiendo lo que pasó, no volví a ver a mi hermana. O sea, es como si yo me hubiera, como que yo hubiera aceptado que mi hermana no estaba y dejara de visualizarla. No sé cómo explicarlo, porque créanme que no sé cómo explicar eso que pasó. Pero yo veo el charco. Yo caigo de rodillas sobre ese charco y yo le decía, por favor, dime que es mentira. Acabo de pasar por la habitación de mi hermana y mi hermana estaba sentada. Y vengo acá a mirar y mi hermana no está. Yo empecé a gritar por toda la casa. Yo la llamaba y yo le decía, princesa, por favor, contéstame, dime que esto es mentira. Yo pensaba en cómo se lo iba a decir a mis padres. Mi mamita se quedó esperándonos con el almuerzo ese domingo. Porque yo salí a donde ella llegaba, el cuerpo de ella llegaba, salía a esperarla, pero fue muy duro para mí. ¿Cómo me explican que mi hermana estuvo en mi casa? Hablé con un cura y él me dice, se fue a despedir de ti, ella no aceptaba que se había muerto, ya estaba en ese periodo de transición, algo así me dijo. Yo no lo podía creer. Bueno, si no fuera por la descripción del video que dice historias anónimas, pensaría que es una historia suya por la forma en que narró todo. De hecho, tengo mis dudas. No sé si es una historia que le mandó alguien. Si alguien sabe, dígame en los comentarios. Y bueno, este tipo de historias me parecen muy interesantes. De hecho, si te vas, hay mucha gente compartiendo este video en distintas plataformas. Y si te vas a los comentarios, hay muchísimas personas contando experiencias similares. Eso solo quiere decir que son cosas que realmente pasan. Vi comentarios que mencionaban que podría ser un tema de doppelganger, pero yo creo que fue más, como ella comenta en el video, una forma tal vez de despedirse, o igual que ella no sabía que ya no estaba en este mundo. No sé, yo sí creo que era ella, su espíritu, su alma antes de trascender. Me encantaría saber ustedes qué opinan, igual si han tenido experiencias similares. Creo que es una historia muy fuerte, muy interesante. Se me puso la piel de gallina todo el tiempo y sobre todo me pareció muy, muy real. Y bueno, con esto terminamos el video. No olviden darle like, ya saben que me ayuda muchísimo. También, si quieren, pueden suscribirse y hacerme muy feliz. Cuéntenme en los comentarios qué les parecieron las historias, cuál les gustó más, también si han tenido experiencias similares. Y eso es todo, espero que les haya gustado mucho, gracias por el video, les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo. Bye.